¿Esa reliquia crees que será una sobre las que leímos para contrarrestar la maldición de sueño? Por curiosidad, ¿por qué no te gustan los acertijos? Charles. Oficiales. Estimulan el pensamiento lateral. Mira, hay tres puertas ante ti. Tras una hay un foso de pinchos, tras otra un dragón. Y tras la tercera un par de leones que llevan semanas sin comer. ¿Cuál abrirías? Lo primero. Es fácil evitar una trampa de pinchos. Ah, deberías elegir la tercera, porque unos leones que llevasen semanas sin comer estarían muertos, ¿eh? Me gusta este acertijo. ¿Hiciste la lanza? Espera, no. Tiene que ser Brock quien me cuente lo que pasó. Voy a hacer como que nunca he estado aquí.
¡A moverse!
Esa reliquia sí que ha funcionado. Echaba de menos luchar contra trolls. ¿Tú no? Recoge el botín que suelten. Los enanos lo usarán para fabricar una armadura. ¿Matando troles? Qué raro. De todas formas, puedo forjarte algo con los restos. A tu servicio. ¿Tienes un rato para charlar?
Aquí hay más tallas de Yari y Som. Hay otro ingrediente para ti, hermano. Como siempre. Háblame más de Yari. Tras dejar a su familia, recorrió los reinos en busca de algo que no tenía nombre. Pero nada en sus asombrosos viajes le satisfizo. Hasta que se topó con otro viaje que buscaba algo similar, también sin nombre. Se llamaba Som. Busquemos el último ingrediente.
¡Culón! ¡Izquierda! Y otra bestia durmiente por obra de Albispie de Piedra. Habla de despertar a los trolls con la reliquia, en fin, todo eso ya lo habíamos averiguado, ¿verdad? Sentido. ¡Ay!
¿Con qué has estado cazando trolls, eh? Tienes suerte de que pueda hacer algo con lo que dejan. Brock, cuando conociste a Fey, estaba... ¡Párate ahí, asesino! Brock no va por ahí deshonrando la confianza que depositan en él, ni siquiera cuando atañen a los difuntos. No me ves por ahí contando tus asuntos a todo el mundo, ¿no? Los herreros no se dedican a cuchichear. Así debe ser. Hola, Freya. ¿Qué tal? Estoy bien. Sobre eso, señora, estamos de acuerdo. ¿Qué? Ah. Gracias. Cuando quieras. Lunda, no has cambiado ni un ápice. ¡No vas a cortar ni con un papel, te lo juro! Así no perderás ninguna parte importante. ¿Soy bueno o qué? Muy bien.
perfecta. Así no perderás ninguna parte importante.